Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Muchas personas se han preguntado: si Él es tan poderoso como dicen, ¿por qué siguen los problemas en el mundo? Si es tan poderoso, ¿por qué estoy perdiendo la casa? Si es tan poderoso, ¿por qué mi esposo no regresa o no deja a aquella persona? Si es tan poderoso, ¿por qué mis hijos no salen de las drogas? Si es tan poderoso, muchas personas se preguntan esto. Si Él es tan poderoso, ¿verdad? Hubo alguien que se puso delante de Dios y le gritó: ¿dónde está? Empezó a gritar: ¿dónde está ese Dios de Israel? ¿Dónde está ese Dios que hace portentos? Ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios, ¿verdad?, que se manifestaba, ese Dios que abrió el mar. Ah, y todo empieza a preguntarle: ¿dónde está ese Dios que hacía todos esos milagros? Y el Señor le responde: ¿y dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos que estaban dispuestos a dar la vida por mí? ¿Dónde están? Por eso a veces no alcanzamos de Dios lo que buscamos, porque no nos alcanza Dios, y porque lo que le pedimos a Dios es para alejarnos de Él, no es para llegar a Él. Por eso el tema es ubicarnos nuevamente en la necesidad que nosotros tenemos, no en las necesidades de Dios. Dios no tiene necesidades. Recuerden que si todos los que estamos aquí no entramos al cielo, no hacemos falta. No hacemos falta, no se notaría, no se notaría, porque el único que hace falta en el cielo es Dios y ya está ahí. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para demostrarle a Dios que queremos estar en el cielo, y Dios nos lo regala. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar? Ah, pues vamos a tomar las palabras de esta mujer tan santa, ¿verdad? Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta nos muestra un camino. El camino que ella muestra es: ama hasta que duela, dar hasta que duela. Es el camino que ella marca. Este tema es la médula de nuestra fe. Es donde brotan los milagros, es donde se realizan los más grandes portentos. Cuando la persona se vacía de sí misma, Dios la puede llenar. Pero si una persona no se vacía de sí misma, ¿cómo quiere que la llene? ¿Cómo quieren que Dios les llene si ya vienen llenos de materia, del mundo, de imágenes, de ideas, de tantas cosas? ¿Cómo va a llenar Dios a una persona que ya está llena? Dios no la puede llenar. ¿Quieres que Dios te llene? Vacíate. Vacíate de ti mismo, de las cosas materiales. ¿Y qué mejor forma que es dando hasta que duela? ¿Qué mejor forma que eso? Ya ven, los santos en un puño de palabras arrojan más luz de la que da el sol al mediodía. Porque los santos, al acercarse a Dios, reciben de lo que es Dios. Entonces de sus palabras brotan una sabiduría impresionante, porque Dios habla a través de estas personas. Y cuando Dios empieza a hablar, pues nosotros no nos queda más que asombrarnos ante esas palabras que estamos escuchando. Dar hasta que duela es la esencia del amor. Es la esencia, y nosotros sabemos amar así, solo que ponemos condiciones y ponemos límites. Si las esposas amaran a sus esposos como aman a sus hijos, no habría divorcios. Porque sus hijos, díganme ustedes, las mamás que están aquí, ¿cuántas veces han tenido que perdonar a sus hijos? No, pero ¿cuántas veces? Es que, ¿verdad que no llevan la cuenta? Pero a su viejo sí. Ya van tres. Si ya van cuatro. Si nomás lo estoy dejando. No, espérate poquito. Ese es el problema, de que llevan la cuenta.
Si pudiésemos amar sin llevar la cuenta, si pudiesen amar como aman a los hijos, no habría problemas en los matrimonios. Por eso la palabra de hoy es para nosotros, de parte de Dios, a través de una persona santa como Santa Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela. Dar hasta que duela no significa que saquen ustedes algunas monedas, sobre todo de esas que ya les estorban en la bolsa y que no quieren traer porque suenan mucho o porque pesan mucho, y sacan las monedas y se las dan a una persona pobre y dicen: ya di limosna. No, quitaste un peso que te estorbaba de encima. Eso no es caridad. Quitaste un peso que te estaba estorbando. Solamente eso. Y si alguien dijera: yo saqué toda la ropa que tenía en mi guardarropa, la que ya no usaba, la que no me quedaba, la que ya no quería, y la regalé, hice la caridad. No, limpiaste tu guardarropa. No hiciste la caridad, limpiaste tu guardarropa. Es que yo regalo siempre la comida que se me está echando a perder en el refrigerador. Estás limpiando tu refrigerador. Eso no es dar, mis hijos. Eso no es dar. El problema es que muchas personas se sienten contentas porque sacan lo que no quieren y piensan que ya hicieron la caridad. La caridad es compartir de lo que necesitas, compartir de lo que estás usando. Eso ya no es limpiar, porque eso lo necesitas, eso lo usas, eso es dar, y estás dando de lo que tú necesitas. De lo que tú necesitas. Y esto, sepan que se lo van a topar el día del juicio final. Se lo van a topar. El padre Carlos Cancelado, en su testimonio, él habla cuando llega a ese juicio y el Señor le está presentando los momentos y los errores que llegó a cometer, y entonces él dice que se desesperó. Y entonces, porque de repente el Señor le presenta un momento en el que llega una persona, él le gusta mucho el pan con café, pues es de Colombia. Entonces él va a comprar su panecito, llega a la casa y entonces le toca la puerta a alguien y le dice: padre, ¿no me regala una pieza de pan? Y dice él: claro que sí. Se mete a la casa, dice: me metí a la casa, agarré una pieza de pan, dice, de las que acababa de comprar, no de las que me habían quedado de antes, de las que acababa de comprar, y le di el pan. Entonces cuando el Señor le presenta eso, le dice: Señor, pero pues sí le di el pan. Y le contesta Jesús: sí, pero no le diste el que a ti te gustaba. Ahora pregúntense si a los ojos de Dios, ¿qué valor tiene lo que ustedes han dado? Por eso es dar hasta que duela. Y si no te duele, no sirve, porque eso no te interesaba. Y dar lo que no nos interesa, eso cualquiera puede. Eso cualquiera puede. Dar hasta que duela. Y son unas palabras muy interesantes entonces para nosotros. Si pudiéramos nosotros entender que el que pierde más es el que gana más. Es que las matemáticas son diferentes cuando Dios las usa que cuando las usamos nosotros. Son diferentes. Por eso, a los ojos del mundo, Jesús no sabía matemáticas. No, le traen tres panes y tres peces de cinco panes, y dice: díganles que se sienten en grupo de 50. Pero si tiene tres peces y cinco panes, ¿qué no sabe contar? Es que en el cielo se cuenta diferente de cómo se cuenta en la tierra. Si entendiéramos eso, no contaríamos lo que tenemos, porque se da de acuerdo a lo que nos queda. Si pudiéramos contar como Dios cuenta, sabrías que mientras más te deshaces de las cosas, más van a llegar. Porque si yo le doy a una viejita que está enferma para que se compre las medicinas, a una madre soltera porque su hijo está enfermo y necesita un alimento especial, y a otra familia acá pobre que no tienen para comer, y si Dios no me da, la viejita se queda sin comer, el niño sin la leche especial, y los otros pobres sin comer, me tiene que dar. Me tiene que dar, no le queda de otra a Dios. No le queda. Pero si cuando me da para estos tres, yo me lo guardo, lo que me da me hace daño. Lo que me da me está llevando al egoísmo, me está cerrando al amor, me está arrebatando el cielo lo que Dios me da por amor. Hay que aprender a dar hasta que duela.
Y si no duele, no sirve. No sirve, estás dando lo que sobra, lo que te queda, lo que sí puedes sacar. Esto no tiene ningún valor, por lo menos no tiene un valor salvífico, no tiene un valor santificante. No tiene un verdadero valor santificante. Necesitamos aprender a dar hasta que duela, hasta que duela. Cuando perdemos, entonces, es cuando ganamos. Sí. Algunas mujeres que han perdido a su viejo lo entienden. No, no es cierto. Cuando perdemos nosotros es cuando ganamos. Vamos a ver a Job. Vean cómo la lógica divina se mueve de manera diferente de la lógica humana. Vamos a ver a Job. Resulta que Job, ustedes ya conocen la historia, no necesitamos leerla. Ustedes ya conocen la historia. Este hombre recibe de Dios muchas cosas. Es que hay diferentes tipos de pruebas que Dios pone. Han de saber, hay diferentes tipos de prueba. Una prueba que Dios pone es dándonos. Dios nos prueba también dándonos, porque la gente piensa que Dios les prueba quitándoles. No, la prueba más difícil es cuando nos da. Cuando nos da. ¿Cuántas familias eran pobres y vivían a todo dar, bien unidos, toda la familia, todos entendían, todos estos, y el día que agarran mucho dinero y que empieza a fluir el dinero, se acabó la familia, cada quien vive independiente de los demás? Se acabó todo, todo. Porque a veces Dios nos prueba, no solamente quitándonos, sino que nos prueba dándonos. Dios nos prueba a través de las riquezas. Dios le pone esa primera prueba a Job. Dios quiere saber quién es Job. Dios quiere saber cómo es Job. Y para saber cómo es Job, Dios le va a poner dos pruebas. Esto sí, Dios es sumamente generoso, exageradamente generoso. Lo que nosotros entendemos por sobras son unas riquezas incalculables para la humanidad. Lo que le sobra a Dios, Él sí podría darnos lo que le sobra. Al grado tal de que, fíjense, hagan de cuenta que el amor de Dios fuera un pastel. Y que la persona adorna el pastel, pero con tanto que cae a los lados excesos. Los excesos caen a los lados. Esos excesos son suficientes para hacer felices a todas las personas y a todos los ángeles que han existido, a todas las personas que han existido, que existen y que existirán. Lo que sobra, los excesos. Así de que nosotros no nos toca darle una mordida al pastel del amor en el que Dios vive. Es que las sobras de ese amor son más que suficiente para llevarnos a la plenitud a nosotros. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Desayuno ProAyuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno ProAyuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonía Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones.
Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Dios no sabe dar poquito. Si te va a dar bendiciones, te las da en grande y de sobra. Ay, también los problemas los da en grande y de sobra. Ya de que lo agarra uno. Pero vamos a entender este porqué. Vamos a entender este porqué. Dios va a tentar primero, va a permitir a Job la prueba de la riqueza. Y entonces, en esta superabundancia, Job va a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo. Fíjense de quién estamos hablando. Uno de los hombres más ricos de su tiempo. Dios lo prueba y Job pasa la primera prueba. ¿Por qué? Porque Job no dependía del dinero y de los bienes que tenía. La razón de su vida, de sus esfuerzos, de sus desvelos, de sus preocupaciones, no era mantener los bienes materiales que Dios le había concedido. Porque hay personas que dicen, yo me lo gané, yo trabajé para esto. Sí, pero para trabajar ocupabas vida, ocupabas capacidad, ocupabas salud, y eso viene de Dios y no de tu trabajo. Por lo tanto, Dios te concedió que pudieras alcanzar eso. Todo es de Dios absolutamente. Entonces, Job tiene toda esta riqueza, pero no tiene puesto el corazón en esa riqueza. Tiene puesto el corazón en Dios. Por eso Job es justo. Tenía dinero como para conocer toda clase de pecados. Nosotros no conocemos muchos pecados porque no nos ha alcanzado. Que si nos alcanzara, quién sabe dónde estuviéramos ahorita. Bendita pobreza que no nos ha dejado meternos más feo en el pecado. Bendita pobreza, ¿no? Si el Señor es muy sabio el Señor. Entonces, Job sí recibe riquezas suficientes como para echarse a perder. Y no, a los ojos de Dios, era un hombre justo. ¡Justo! ¿Saben lo que es ser justo? Tratar a las personas con justicia, darle a cada quien lo que cada quien merece, como merece. ¿Se imaginan lo que es vivir en injusticia? Es tremendo. Bueno, pues Job era un hombre justo a pesar de que tenía dinero suficiente como para echarse a perder. ¿Sí? No separó su corazón de Dios. Y esto llena a Dios de una inmensa alegría. Y ahora Dios quiere darle 3 veces más de lo que ya le dio. Es demasiado. Ya era uno de los hombres más ricos. Pero Dios en su generosidad le puede dar 3 veces más de lo que ya tenía. Pero antes quiere saber cómo es Job si le quita todo. Ya sabe cómo es Job cuando le da. Dios ya sabe cómo son ustedes cuando tienen casa, cuando tienen carro, cuando tienen a la familia sana y bien. Dios ya sabe cómo son. Se lo pidieron hace muchos años y se los concedió. Y vivieron como les dio su gana, digo, como quisieron, según la voluntad divina. Igual que Job, ¿qué tal si Dios quiere saber cómo eres cuando te quite todo? ¿Quién eres si te quita todo? ¿Quedarías con fe? ¿Seguirías amándolo como lo amaste en la abundancia? ¿Podrías entonces aguantar más de lo que te dio al principio? Dios quiere saber eso de Job, porque le quiere dar 3 veces más. 3 veces más es una tentación muy grande. Por eso Dios quiere saber cómo es Job, si le quitara todo. Y entonces empieza Dios a ponerlo a prueba. Comienza Job aguantando bien, dicen los cholos de mi parroquia, aguantando vara.
Empieza Job bien. Y entonces Dios utiliza, el enemigo de Dios ni sabe que está al servicio de Dios. Él en su rabia quiere hacerle daño a Job. Job es justo delante de Dios y con lo que es de Dios él no se puede meter, a menos que Dios le dé permiso. Por eso cuando una persona me dice, padre, es que trae problemas espirituales, ¿qué derechos tú le entregaste al enemigo para que te pudiera hacer eso? Porque si tú eres de Dios, lo que es de Dios no lo puede tocar, a menos que Dios se lo permita, y si Dios no se lo permite, no lo puede tocar. Ay, muchas gracias. Dios te pague. Digo, te pague. Y Dios empieza a quitarle cosas. De repente llegan y dicen, Job, fíjate que todos tus sembradíos fueron quemados. Perdiste todas las cosechas. Y Job dice, Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Ay! El enemigo se pone rabioso y Dios dice, este es de los míos. Para que vean lo que es calidad. Para que vean. Y entonces el enemigo, bueno, a ver, pero déjame quitarle algo que le duela más. A ver, sí, como tiene ahí los sembradíos, vuelve a sembrar, pero a ver, déjame quitarle sus animales. ¡Oh! Ahí tiene mucho ganado, deja quitarle, a ver, ahí es donde él recibe su ganancia más grande. Bueno, pero a él no lo toques. Y vienen, Job, fíjate que mataron y se robaron a todos los animales tuyos que no habían matado. Y Job vuelve a pasar la prueba. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Así como ustedes cuando empezaron a perder la casa dijeron, Dios me la dio, si Dios me la quita, bendito sea el nombre de Dios. Así como ustedes, para que vean la calidad impresionante de la oración que estaban haciendo hace unos momentos, porque brotaba de una convicción de vida brutal, capaz de recibir o de perder sin que se mueva la fe, porque no vinieron a buscar un milagro sino a Dios para amarlo. Y si no, la iglesia de Padre de Sufrir está por este lado de la izquierda. Sí, agarran ustedes un caminito, sí, ahí llévense sus $100 y los pararán al frente para quitarles todos sus problemas. Por allá, aquí nosotros no hemos venido a eso. Nosotros hemos venido diferente. Queremos dar hasta que duela, pero no para recibir de sus bienes del mundo. Y entonces Job, continuando con esta bella historia, le empieza Dios a quitar las cosas, y entonces Job sigue respondiendo. Aquí el único problema era que Dios, fíjense, no le explicó a Job, ya que te quite todo, te voy a dar 3 veces. ¿Se imaginan? Si Dios le hubiera explicado, cuando te quite todo, yo te voy a dar 3 veces más, ¿se imaginan? Si le hubieran dicho, Job, se quemaron todos tus sembradíos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya la hice! Job, se quemaron todos tus animales, se robaron todas tus vacas. Ay. ¿Se imaginan la felicidad de Job? Pero Dios no le explicó. Job no entendía. ¿Ustedes creen que Dios, que Job entendía a Dios? No, no lo entendía. Sin embargo, Job aguantó. Le fue quitando todo, le quitó todo lo que amaba. Le mató a sus hijos, permitió la muerte de sus hijos. Y Dios, y Job aguantó. Y aguantó bien Job, ¿verdad? Al principio, por lo menos, Job empezó aguantando muy bien. Le quitó todo, menos la suegra. Yo creo que para que macizara más así. Para que se sintiera más el dolor. Se dan cuenta que cuando perdía Job sus cosas, en realidad iba multiplicando lo que tenía. Se dan cuenta que cuando perdía Job todo lo que iba a perder, Dios le quería dar 3 veces más. Significa que todo lo que perdía estaba multiplicado por 3. 3 es el número de Dios. Lo que nosotros perdemos es porque Dios lo quiere cambiar, no por algo material, sino por Él mismo. Dios quiere dársenos. Por eso hay que vaciarnos completamente. Hay que dar
dar de lo que más está arraigado en nuestra vida, de lo que está más arraigado en el corazón. Eso es lo que hay que dar. Eso es lo que hay que dar, lo que nos ha mantenido empachados. Porque ya no lo tragamos, pero se pegó en el estómago. Estamos empachados y nos hace daño y no deja que dé fruto todo lo demás que seguimos comiendo. No deja que dé fruto. Por eso perder las cosas en realidad a los ojos de Dios es multiplicar la posibilidad de llenarnos de Él. Si no se desesperan. Si no se desesperan, si se desesperan y gritan y se alejan y se enojan con Dios, no entendieron. Dios les puede dar más, pero si te da más, con esto te echaste a perder. ¿Te imaginas si te diera más el Señor? ¿Te imaginas? Pero bueno, ¿por qué nosotros? Vean cómo Job, también Dios, es a veces un poquito difícil de entender. De hecho, nosotros no tenemos que entender a Dios. Solo tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros en este mundo y hacerlo. No nos toca entender. Un soldado puede entender la guerra. La guerra las entienden los generales. Los soldados nos toca tirar balazos. Es lo que nos toca. Y tenemos que entender dónde tenemos que estar y a quién le tenemos que tirar esos balazos. Igual nosotros con Dios. Solo tienes que entender qué es lo que Dios espera de ti. Y hacer lo que Dios espera de ti, no entender lo que Dios espera de ti. No tienes que entender nada, aunque Dios te explique, no lo puedes entender. Ustedes si le platican a sus hijos, a sus hijas, el problema que tienen con sus esposos o con su esposa, ¿los pueden entender? No, porque el amor entre esposos es diferente del amor que hay de padres a hijos. No se pueden entender, están hablando en canales diferentes. El amor de Dios es tan diferente que aunque nos platicara las cosas no podríamos entenderlo. Estaríamos como la samaritana. Le dice Jesús, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías agua y yo te daría un agua que se convertiría en un manantial delante de ti. Nunca volverías a tener sed. Y ella piensa en el agua. Ay, pues dame de esa agua para que no tenga que volver a venir a este pozo. Por eso Dios no nos habla. Es que no hace cosas inútiles. ¿Para qué nos explica lo que no podemos entender? Mira, mi hijo, haz lo que te toca, es suficiente. Haz lo que tienes que hacer, es suficiente. Después entenderás lo que tengas que entender. Por lo pronto, haz lo que te toca hacer. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonía Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Koinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Koinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. La palabra tiene poder. La palabra ha construido.
y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Y todas las personas llegamos a decir alguna vez en la vida, todo tiene un límite, ¿eh? Todo tiene un límite, no te pases de la raya, porque entonces me vas a conocer, no te pases de la raya. Hay muchos que así le dicen, Señor, ahora que me estoy acercando a la iglesia me va peor, ¿qué onda? ¿Qué no se supone que por acercarme a ti, confesarme y comulgar, que no me tiene que ir bien? ¿Que no tienes poder para sacarme de estos problemas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Job. Jovitas. Jovitos. Es lo único que... Y luego quieren grandes milagros. Si no saben cómo eres cuando tienes y cómo eres cuando te quitan todo. Dios quiere conocernos como quiso conocer a Job. ¿Quién eres cuando pierdes lo que tú sentías que era una garantía, que era una fuerza, que era el soporte para ti? ¿Qué eres cuando te quitan lo que te duele? Porque hay cosas que duelen. Hay señoras que le dicen al Señor, Señor, pídeme lo que quieras, yo estoy dispuesta a darte todo, menos a mis hijos. Hay un límite para todo. Aquí nomás no te metas, aquí lo que yo te pida y nada más. O sea, tú no entiendes las cosas que ocupan mis hijos, yo sí. Vean la soberbia. Vean la soberbia de la persona. Tú no sabes lo que necesitan. Tú no los cuidarías como yo. Déjamelos aquí. ¿Sí? Y luego dicen que fueron a rezar 2 horas a la iglesia. Sí, fueron 2 horas a hacer el ridículo delante de Dios, diciéndole que no sirve para nada y que no entiende lo que ustedes pueden entender. Y que no tienen tanto amor como el corazonzote que ustedes tienen. Por eso no hay milagros. Simple y sencillamente por eso no hay milagros. Cuando nosotros amamos, queremos dar lo mejor. Siempre, siempre. Cuando nosotros amamos a una persona, queremos darle lo mejor a esa persona. Por eso tendríamos que preguntarnos ahora, ¿qué es lo mejor? Cuando amamos, se nos facilita dar sin que nos duela. Sin que nos duela, porque cuando le damos a la persona que amamos, no nos duele. Ya ven que allá en México se utilizaba mucho eso de, en las fiestas de la Navidad, hacer intercambios de regalos en las familias, en las escuelas. Y cuando un muchacho le tocaba regalarle a un compañero y que le caía gordo, cualquier cosa, el intercambio va a ser de 50 pesos. Y llegaba a la tienda, ¿cuánto cuesta esto? Nomás para asegurarse que no pase de los 50. 45, está bien. Pero si le tocó la muchacha que siempre le ha gustado, ¿qué 50? 100. Es más, me gustó eso, pero eso cuesta, no me importa cuánto cuesta. Pero te vas a acabar lo que tienes, es que eso no me importa, para eso es. Fíjense cómo somos cuando amamos. Fíjense, ¿cuánto ustedes han estado dispuestos a dar por sus hijos? ¿Cuánto han llorado por sus hijos? ¿Cuánto han aguantado por sus hijos? ¿Y cuánto de eso han hecho por Dios? ¿Cuánto de eso han hecho por Dios? Tenemos que pensar en esto, porque cuando nosotros amamos, queremos dar lo mejor. Queremos dar lo mejor a la persona que amamos. Y recuerden que cuando Dios nos hizo a los hombres, a los seres humanos, nos hizo parte material y parte espiritual. Nosotros tenemos esas dos partes, la parte material y la parte espiritual. Y tenemos necesidades materiales y tenemos necesidades espirituales. Las necesidades espirituales son más perfectas que las necesidades materiales. De hecho, podríamos descuidar parte de lo material para darle más tiempo a lo espiritual, pero si hacemos lo contrario, destruimos nuestra vida. Si hacemos lo contrario, destruiríamos nuestra vida. Los animales, las plantas solamente tienen necesidades corporales, nosotros tenemos necesidades espirituales. Lo mejor para los animales es encontrar una buena madriguera, encontrar una buena cueva, por ejemplo, para un oso que va a invernar.
encontrar un buen lugar donde vivir, comida que comer, una buena pareja y reproducirse todo lo que puedan. Esa es la vida de los animales y de los que viven como animales. No solo de los animales, también de los que viven como ellos. No, sí, no estoy viendo a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no empiecen a codear a alguien por ahí. No se está viendo a nadie. Lo mejor para los animales es reproducirse, comer, tener un refugio, vivir de la mejor manera, pero para el ser humano es diferente. Lo mejor para el ser humano no está en la tierra, está en el cielo. Y el que vive como si se fuera a quedar, echa a perder su vida. Porque no te vas a quedar. No te vas a quedar aquí en este mundo. Un día vas a tener que dejar todo lo que tú dices que es tuyo. Eso dices tú. Pero un día lo vas a tener que entregar. Un día lo vas a tener que soltar. Aunque digas tú, esto a mí nadie me lo quita. Pues te sepultan con él, pero tomos ahí se queda en la tierra. Aunque te sepulten con eso, eso ahí se queda en la tierra. Eso no puede llegar al cielo. Solo llega al cielo el espíritu. Y después de cuando el Señor vuelva a hacer que nuestro espíritu regrese a la carne y el espíritu entrarán al cielo. Pero solo entonces. Nuestra realización no está entonces en tener todas las relaciones sexuales posibles. Nuestra realización no está en tener mil casas diseminadas por todo el mundo y en los lugares más bonitos. Nuestra finalidad no es quién tiene más hijos y esa es la realización de la persona, o tener animales exóticos, o tener muchas cosas. De hecho, el que tenga más cosas en el mundo es el que tiene que dejar más cosas cuando se muera. Así de que le va a costar más trabajo. Tanto que me costó mi casa. Pues sí, pero la tienes que dejar. ¿Quién la va a disfrutar? ¿Quién sabe? A lo mejor la persona que menos quisiste en el mundo. Y para eso trabajaste. Vean lo absurdo. Nosotros no podemos vivir para eso. Sería absurdo, sería poner nuestra vida en riesgo. Nosotros no podemos tener eso como una finalidad de nuestra vida. No lo podemos tener. ¿Sí? El que tenga, imagínense, una persona que invirtiera y cultivara mucho, invirtiera en su cuerpo para tener un cuerpo verdaderamente hermoso y una cara verdaderamente bella. Pero cuando se muera va a tener que dejar todo eso. ¿Sí? Y si se asoman ustedes a la tumba, unos dos años, un mes después, se asoman a la tumba de esa persona que invirtió una gran cantidad en todas las pomadas posibles y operaciones posibles para poder verse menos peor, se ve igual que la persona que nunca hizo absolutamente nada y no invirtió ni un peso en las cosas del cuerpo. Se ven iguales, huelen igual. Pero invirtieron. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Yo sé que algunas personas necesitan darse una manita de gato, otras un zarpazo de tigre, pero se puede, sí se vale, no digo que sea malo. Pero no es lo esencial en nosotros. No es nuestra esencia, no es nuestra esencia. Lo de nosotros es diferente, no está en este mundo. Mientras más tengas, más vas a tener que dejar. Mientras más personas ames en este mundo, más llena de afectos te vivas, más afectos tendrás que desprenderte el día que te mueras. Entonces, ¿para qué tener? ¿Para qué tener cosas apegándonos a las cosas? Porque no quiere decir que Dios no quiera que una persona tenga. Le dio tres veces más a Job. ¿Cómo que Dios no quiere que tenga? Por supuesto que Dios le gusta darle a algunos. Y le gusta limitar a otros. Muchas cosas no las vamos a entender hasta que lleguemos con Él. Muchas cosas no las vamos a entender hasta que lleguemos con Él. Pero Dios puede darnos. Dios puede darnos. Ahora, aunque no se debe decir que una persona cuando se muere pierde. No. San Pedro le dice a Jesús, bien tierno San Pedro, es que no había recibido el Espíritu Santo, perdónenlo por favor. Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué dejó Pedro?
una barca vieja, unas redes remendadas. ¿Qué dejó Pedro? ¿Dejó eso para seguir a quién? ¿Para tener qué? Al que es todo. Pedro, no dejaste, ganaste. Hay que dejar para ganar. Hay que dejar para ganar. Aférrense a lo poco que tienen y si Dios se los quita, ¿van a poder permanecer fieles? Es la prueba que se está sometiendo el mundo entero hoy. ¿Puedes ser fiel cuando pierdas todo? ¿Puedes permanecer con el mismo amor si se te quita todo? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ser el mismo que cuando tenías? Esa es la prueba que viene sobre nosotros. Esa es la prueba que estamos. Es una probadita del día de nuestra muerte. Porque el día que te mueras vas a tener que soltar todo lo que ahorita ya estabas perdiendo. Así de que el día de la muerte te va a salir más barato. Sí, te va a salir más barato. ¿Verdad? Entonces, y como a algunos no les falta mucho, se les ve en la cara. Entonces es importante que entiendan que es importante dejar estas cosas. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio, 1420 AM. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. El que se descuida lo van a morder ahí. Pues si está en un grupo que es un nido de víboras, ¡alégrate! Es un sueldazo que traes encima, ¡tremendo! Si tú eres fiel a Dios cuando todo está mal, ¿tú crees que no va a ser Dios fiel contigo? ¡Alégrate! Mientras más difícil sea amar y ames a la persona que te cuesta más trabajo amar, es un sueldazo lo que vas a recibir con Dios. Es la mejor inversión que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Es la mejor inversión que vamos a tener nosotros. Así es de que hay que tratar de llegar. Platican de unos niños que cuidaban chivas. Entonces agarraban sus chivas y se reunían a la entrada del pueblo para irse, para llevarlas a cada quien a su casa, a su redil. Y entonces, pues un niño tenía como unos 10 años, el otro tenía como 8. Y le dice el que tenía 10 años al más chiquillo: oye, ¿qué te parece si hacemos una apuesta? Como había un río por donde tenían que pasar, le dice: ¿qué te parece si hacemos una competencia? El que pueda aventar la piedra más lejos del río, ese es el que gana, y el que pierda le regala una chiva al otro. ¿O eres vieja? No, ya con eso. ¿Qué más puede ser el muchacho? Ya con eso, ¿cómo que eres vieja? No, pues ya le entró. Y entonces el más grande agarra una piedra, se le queda viendo al río, agarra vuelo y avienta la pedrada, y la pedrada pum, salpica la orillita del río, que era muy grande. Y dice: no, ya con esto se va a desanimar y me va a dar la chiva.
Y entonces aquel, ay, agarra una piedra y voltea hacia las nubes. Y agarra vuelo, avienta un pedradón, el más chiquillo, que 2-3 metros después del río. Y aquel se queda asombrado. ¿Cómo le hiciste? Dice el chiquillo, es que tú querías cruzar el río, yo le quería dar a las estrellas. Lo mismo aquí. ¿Hasta dónde quieres llegar del cielo? Sirve en la tierra. Sírvele a Dios en los que Dios ama. Vive como Él quiere que vivas. Y estate dispuesto y listo para recibir y para regresar lo que recibiste. Dios no nos quita nada porque Dios no ocupa de nosotros nada. Nos pone a prueba para darnos más. Nos pone a prueba para ver si somos merecedores de lo que Él nos quiere regalar, porque no nos lo ganamos, nos lo quiere regalar. ¿Qué tan vacío estará tu corazón para que recibas esos afectos transformantes del amor de Dios? ¿Quieres los milagros de Dios? Bueno, vive. ¿Quieres que la tierra sea como el cielo? Vive la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra. Y entonces haremos de la tierra la antesala del cielo. Pero si no trabajas para que tú y todos los que te rodean hagan esto, no pidan imposibles. No pidan imposibles. Tenemos que ajustarnos a las cosas de Dios. Por eso Dios nos dejó la Eucaristía. La Eucaristía, los santos le han dado diferentes nombres. Unos santos le dieron el nombre de adiposidad. Suena medio raro. Pero adiposidad es el efecto que produce la grasa en un objeto. ¿Qué sucede si nosotros embarramos un objeto de grasa por todos lados y lo sumergimos en el agua? Después de que lo saquemos del agua, ¿cómo va a estar ese objeto? Seco. Porque el agua no permite la grasa no permite la entrada del agua. Entonces la Eucaristía tiene el efecto de adiposidad en el alma. No deja, aunque estemos en medio del pecado, no deja que el pecado se impregne en nosotros. Si ya hemos dejado que el pecado se impregne, ahora viene el trabajo para sacarlo de nosotros. Viene un trabajo ya diferente. Una cosa es evitar que entre y otra cosa es hacer que se salga. Y para hacer que se salga tenemos que disciplinar perfectamente nuestra vida. Si nuestra vida no está disciplinada, es imposible. Si nosotros no tenemos control sobre nosotros, ¿cómo entramos al cielo? Tenemos que tener el control. ¿Cómo quieren tener el control? Empiecen por deshacerse de todo lo que puedan deshacerse, hasta que duela. ¿Sí? Esto no significa que malgasten las cosas ni que regalen absolutamente todo, sino que no tengas apegos de las cosas materiales. Libre, si Dios te quiere dar, sigues siendo fiel y feliz. Y si Dios te quitara todo cuanto tienes y cuanto amas, seguirías siendo fiel y feliz. Esa persona va a recibir tres, pero a la Santísima Trinidad en su vida. Es a lo que hemos venido. Es lo que debemos estar buscando. Los milagros son añadidura. Esos pueden llegar hoy o mañana. Te los puede dar el Señor hasta cuando estás dormido. Así de fácil. Cuando seamos nosotros de Él. El trabajo ahorita es sacar de nosotros, alimentarnos de la oración, de la Eucaristía, que es la adiposidad que va a ir cubriendo e impermeabilizando nuestra alma. Sí, nuestro trabajo ya después ya es personal y ya es diferente. Es de que los invito a que busquen más entonces las cosas del cielo y vayan dejando las cosas de la tierra. Las cosas que de todos modos un día van a tener que soltar. Las cosas que de todos modos un día van a tener que dejar. Les guste o no, lo entiendan o no, lo crean o no, un día los van a tener que soltar. Un día se van a tener que deshacer de todo aquello que dicen que ustedes aman ardientemente. Vayan cambiando todas esas cosas por Dios. Empiecen a dar. Denle a Dios hasta que les duela. Denle a Dios hasta el momento en el que tienes ganas de visitar a esta persona que quieres. Aumenta ese tiempo que ibas a ir a visitar a esa persona, regálale, ya diremos, la mitad a Dios. Quédate y regálale la mitad a Dios. Y le estarías dando hasta que te duela.
cambiarías afectos, televisiones, cosas de esto, trabajos, oportunidades de ganar más. Estás perdiendo estas cosas para quedarte con él. Estarías perdiendo, estarías dándole hasta que te duela. No como muchos le han hecho, ¿verdad? Que yo no sé cómo, de dónde han sacado algunas personas unas frases. Algunos dicen, por ejemplo, cuando rezan el rosario, dicen: Dios entiende que vengo cansado, entonces no voy a rezar el rosario hoy. Dios entiende, me cansé mucho. Dios entiende. Sí, sí entiende que preferiste las cosas materiales. Sí, sí entiende. Otros dicen: rezar un rosario mal y un misterio bien, mejor un misterio bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, mis hijos, no se justifiquen con tonterías. Hay que darle a Dios hasta que duela. Hay que darle a Dios hasta que duela. Eso nos va a ir obligando a disciplinarnos y nos va a ir llenando de lo que Dios es. Den hasta que duela y serán libres, de veras. Pues con esto yo termino. Muchas gracias. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Coinonía Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la Arquidiócesis de Tijuana y Diócesis de San Diego. Agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatólico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Muchas gracias y Dios te bendiga. Espíritu sin medio.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.